Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida Scorpio un día más a este vuestro canal a Tarot Alma Gitana, compartiendo en el día de hoy Scorpio lecturas y predicciones de semana entrante, desde el próximo día 23 y hasta el 29 de agosto inclusive. Recordaros que a su vez son también lecturas a tiempo divino, atemporales, con lo cual puede haber gente de Scorpio que estéis viendo el vídeo a día de hoy no se esté aplicando nada, lo veáis tal vez un poquito más adelante y os esté aplicando todo. También recordaros que son lecturas generales, Scorpio, esto quiere decir que no a todos y a todas os van a estar resonando. Con lo cual, ir tomando cada uno de vosotros todo aquello que os aplique y os resuene, lo vais adaptando a vuestra historia. Scorpio, comenzamos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Continuaré después con esas tiradas especiales para el amor, con esos numeritos de la suerte y sacándote tu arcángel, el arcángel que te va a estar protegiendo a lo largo de toda la semana entrante. Sin olvidarnos de que os pasaré también otras poquitas predicciones desde esos mensajes que tiene el universo para vosotros. Comenzamos, Escorpio. Bueno, Scorpio, recordaros que también tengo aquí a mi lado mi bola de cristal. También iré todas esas visualizaciones que me vayan plasmando mis guías y sus mensajes, también os los iré transmitiendo. Vamos a comenzar por las energías, mis Scorpio, que es lo primero que me está plasmando tu café y es lo primero que me están plasmando también mis guías. Energéticamente yo tengo que deciros que arrancáis la semana con buenísimas, buenísimas energías, súper fuertes, súper empoderados, es lo que dicen aquí los símbolos de tu café. Sobre todo también algunos de mis escorpios súper contentos, contentas, porque vais a tener una buena noticia de algo que arranca, de algo que se pone en marcha, de algo que tal vez hacía tiempo que estaba parado, que estaba con total quietud. Y esto va a hacer también que independientemente de que estéis vibrando alto a lo largo de toda la semana, vibréis muchísimo más alto. Van a ser aquí varios los planetas, dicen la simbología de tu café, que te van a estar beneficiando a lo largo de toda la semana y a partir de semana entrante. A nivel laboral, que es lo primero que me comienzan a plasmar, Scorpio, yo tengo que deciros que quienes estéis esperando por ese ascenso, porque os asciendan en ese puesto de trabajo, en ese lugar de trabajo, puede que haya un grupo perdón, de mis Scorpio, un grupo concreto y determinado que estéis teniendo esta noticia a lo largo de semana entrante, como mucho los primeros 20 días del mes de septiembre. ¿Dónde vais a conseguir ese anhelo, ese ascenso? Scorpio, para quienes estáis buscando empleo, es una semana bastante buena, es una semana bastante positiva, donde aquí me indican que algunos de vosotros tendréis que hacer la elección con cuál me quedo de estos dos, porque están indicando aquí en tu café que te van a seleccionar en dos sitios diferentes. Tendrás que sopesar cuál de esos dos sitios te interesa más. Hay un grupo de mis Escorpio que estáis viviendo, pasando por una lucha, por una guerra bastante fuerte en un lugar donde estáis trabajando. Dicen que algunos de vosotros por parte supuestamente de dos personas, tanto puede ser hombre como puede ser mujer, en otros casos pueden ser dos mujeres y en otros casos dos hombres, pero principalmente quien mueve toda esta situación de que tú estés teniendo esta lucha, esta guerra en ese sitio es una mujer. Entonces, aquí desde luego, y algunos de vosotros me indican que ya estáis moviendo energías, Escorpio, para cambiaros, vais a solicitar cambio, quienes tengáis la opción dentro de la misma empresa para quitaros de toda esta situación y en otros casos, quienes no tengáis la opción, vais a moveros para tratar de localizar otro puesto de trabajo y salir de este sitio. Y lo vais a conseguir, desde luego, Escorpio, si movéis energías, lo vais a estar consiguiendo, no os preocupéis. Hay una situación para Escorpio que ya lleváis más tiempo sin conseguir ese empleo que os viene quitando hasta el sueño, no estáis durmiendo, dicen aquí, no descansáis en condiciones.
Escorpio, que tenéis empresa propia también, yo tengo que deciros que aquí me marcan una guerra bastante fuerte también con algo que tiene que ver con tu empresa o con alguien que tiene que ver con tu empresa. Aquí hay algo, Escorpio, respecto, sigo con los que sois autónomos y autónomas, ¿ok? Para los que tenéis empresa propia, hay unos documentos que se han firmado o hay unos documentos, dicen aquí, mal gestionados. Hay una situación por unos documentos o por un contrato, como digo, adaptarlo a vuestra historia, donde aquí intervienen más de una persona, donde aquí sale más de una persona en oposición ante ti, Escorpio. Esto dicen que vais a tomar el mando por vuestra propia cuenta y vais a tratar de resolver esta situación. Tengáis que enfrentaros a lo que tengáis que enfrentaros o a quienes tengáis que enfrentaros, que como digo aquí aparecen más de una persona también. Algunos de mis Escorpio autónomos vais a estar llevando a cabo un viaje, algunos semana entrante, otros a lo mejor a lo largo del mes de septiembre, pero aquí hay un viaje que va a ser muy exitoso, muy productivo para tu empresa. Cabe la posibilidad de que para algunos Escorpios, sea que esta empresa la tenéis en otro lugar, en otra ciudad y en otro país, y lógicamente, bueno, pues tenéis que ir, ¿no? De vez en cuando, bueno, pues a mirar a ver cómo está la situación y hacer las gestiones que allí tengáis que hacer. En otros casos, puede ser que te hayan brindado un proyecto o que tú quieras abrir un nuevo proyecto en otro lugar, en otra ciudad o en otro estado. Entonces, vais a estar viajando. Como digo, va a dar resultados bastante exitosos. Y la otra situación, os vais a armar de valor y la vais a frenar, la vais a cortar. En algunos casos, solicitando ayuda, ¿no? A lo mejor ante la ley, y en otros casos, bueno, poniendo vosotros mismos las cosas, cada cosa en su lugar y, como digo, enfrentándoos a quien os tengáis que enfrentar, pero vais a ganar esta batalla. Por lo demás, se ven entradas de dinero, se ven buenos movimientos y florecimiento para gran parte de Escorpio autónomos a partir de semana entrante. En el amor, Escorpio, algunos de vosotros, algunas de vosotras habéis empezado ya a conocer a una persona con muchas energías de fuego, de Aries, Sagitario, Leo, ascendente. En otros casos, llega esta persona con estas energías a la vida de algunos de mis Escorpios solos y solas. Os vais a ir conociendo de manera lenta y tranquila, en principio como una bonita amistad, Escorpio, pero después esta situación aquí me indican que va a dar muy buenos frutos, que de aquí van a salir relaciones estupendas y llenas de total estabilidad. Escorpio, retorna a una persona para mis Escorpio que estáis todavía llamando a una persona que os dejó en el pasado o que tal vez te viste obligado o obligada a dejarla o a dejarlo tú. Esta persona va a retornar. Ahora viene queriéndolo todo contigo. Se ha dado cuenta, en definitiva, que esta situación de este alejamiento ha sido una pérdida de tiempo porque, en definitiva, piensa y siente que te sigue amando y viene a arreglar todo contigo. Con lo cual aquí dicen que algunos de mis Escorpio, de quienes os esté aplicando esta predicción, yo tengo que deciros que esta persona me indican aquí mucho la noche, la madrugada, en vuestro café se puede poner en contacto con vosotros a lo largo de la madrugada o con un mensaje o que de repente te esté haciendo esa llamada, porque esta persona está súper impaciente, ya no puede más. Esta persona aquí se visualiza con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio, ascendente. En otros casos, para otro grupo de vosotros, puede ser una persona con muchas energías de aire y en otros casos de cualquier otra energía, Escorpio, para quienes os aplique, esto es lo que sale. Así que ya, mis amores, de vosotros va a depender de que, bueno, de que le queráis dar de nuevo la oportunidad o de que no se la queráis dar. Personas de Escorpio que ya tenéis relaciones de pareja más o menos estables, aquí dicen que viene una semana muy positiva, donde también os veo viajando algunos de vosotros, vosotras con vuestro ser amado, viajes muy exitosos, planes, proyectos que vais a estar sacando a la luz, algunos de vosotros incluso dicen aquí que como que tenéis en mente, ¿no? De poner algún negocio con vuestro ser amado. Se ve una semana bastante exitosa.
A nivel de lo que es esa orientación preventiva, mis Escorpio, para que sepáis de qué vais a tener que cuidar, aquí me están indicando que tenéis que tratar de ir a vuestro médico por esas molestias que estáis teniendo, antebrazo, mano o muñeca. En algunos de los casos dicen que en ambos brazos, en otros casos es en uno, pero que, como siempre os digo, tratéis de seguir al pie de la letra, ¿no? Los consejos de vuestro médico y esos tratamientos que os indiquen. Dicen que vigiléis también vuestra presión arterial, dicen que tratéis de calmaros, algunos de mis Escorpios estáis súper estresados por situaciones que tal vez a lo mejor ya tenían que haber llegado, pero que se han retrasado un poquito, pero que finalmente dicen aquí que van a terminar llegando, que no os preocupéis. Escorpio, aquí también marcan para otro grupo en concreto de vosotros, alguien que os ha destrozado el corazón a nivel sentimental. Esa persona está meditando, está pensando muy mucho esta situación, no puede ser feliz con nadie. Esta persona aquí me lo están marcando con muchas energías de agua, pero también de fuego. Puede ser agua con ascendente en fuego o viceversa. Esta persona también tiene su corazoncito bastante destrozado y viene a ti. Para algunos de vosotros se comunica con vosotros esta semana. Vais a estar teniendo noticias de la justicia, otro grupo de mis Escorpio o de vuestro propio letrado, donde se os viene indicando que hay una resolución bastante satisfactoria para vosotros. En otros casos vais a estar teniendo noticias también de algo referente al vehículo, algo referente a vuestro vehículo. Algunos de vosotros habéis solicitado un crédito, pensáis hacerlo para esa entrada o esa compra de ese vehículo, os lo van a estar concediendo a un grupo importante de Escorpio. En otros casos dicen aquí que cuidado con las multas, porque también os pueden venir, os puede llegar un comunicado de que os estén solicitando un pago de una multa, ¿no? Por alguna imprudencia, supuestamente. También dicen aquí que revises bien tu vehículo, porque te puede parar la autoridad en plena carretera, no haber pasado esa revisión que todos pasamos anualmente, y bueno, y te encuentres con que a lo mejor también por ahí te pueda llegar una multa. Pero por lo demás, se ve todo bastante bien. Aquí viene un cierre de ciclo kármico para un grupo importante de Escorpio y el comienzo de un ciclo kármico nuevo a todos los niveles. Vienen situaciones aquí que las vais a poder estar celebrando, mis queridísimos Escorpio, muy pronto. Escorpio, finalizamos con el café, solamente con el café. Seguimos ahora y continuamos con ese tu arcángel que te va a estar protegiendo semana entrante, al cual le vas a poder hacer tu petición. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los amantes. Con la carta de los amantes te salió el arcángel Rafael. Rafael te dice, Escorpio, tienes que tomar las decisiones con el corazón, semana entrante o a partir de semana entrante. Debes de tomar las decisiones con el corazón, porque te vienen compromisos profundamente afectivos en el amor. Dice aquí el poder del amor. ¿Qué pasa? Que aquí algunos de mis Escorpios se os pueden presentar dos situaciones, una del pasado y otra de otra persona que os está apareciendo, os ha aparecido ya en vuestra vida, nueva o nuevo, u os va a aparecer. Entonces aquí lo que te están diciendo, lo que te dice Rafael, lo que yo estoy sintiendo, es que no tenéis que guiaros ni por la presencia, ni por pues esta persona tiene este trabajo mejor que la otra, pues no, tenéis que guiaros por el corazón, por quien en realidad esas dos personas estéis sintiendo, ¿no? Más sentimientos y os dice vuestro corazón que es esa persona a la que tenéis que elegir. Eso es lo que nos están indicando. Bueno, Escorpio, vamos ahora con esos mensajes que el universo tiene para mis Escorpio. Vale, Escorpio, Escorpio, Sol, Luna, Venus o ascendente. Escorpio, ¿qué mensajes tiene el universo para Escorpio, Sol, Luna, Venus o ascendente? Vamos a ver. Bueno, nuestro maravilloso Arcángel Miguel también os va a estar protegiendo, Escorpio,
al cual también le vais a poder hacer vuestras peticiones, y es el arcángel que te va a estar ayudando en el amor. Aquí llega alguien que te viene entregando su corazón y alguien que va, viene dándote la felicidad. Es una persona que viene haciéndote, Escorpio, de que tú recuperes nuevamente la felicidad de tu vida, la felicidad personal. Dicen que tengáis un poquito de paciencia porque esto ya está elaborando el arcángel Miguel para vosotros, para que esto así pase. Cuidado aquí si una mujer te pide dinero. Cuidado con esta mujer. Cuidado con una mujer que te puede venir pidiendo dinero, te puede hacer o te puede hacer alguna trampa en alguna cuestión que tenga que ver con dinero. ¿Vale? Ahí esa mujer es la traición. Entonces, mucho, pero que mucho cuidado. Va a estar llegando también una persona con muchas energías de fuego, de Sagitario, Aries o Leo ascendente, para un grupo de mis Escorpio solos y solas. Aquí dicen que vais a estar tomando acción en una situación, desde luego, que tiene que ver con el amor. Lo que nos decían antes, y te siguen insistiendo y te lo siguen confirmando. Dicen que Escorpio, que lo estoy pasando peor a nivel económico, se presentan situaciones buenas, llenas de éxito. Dicen también aquí que algunos de vosotros vais a estar viajando, algunos por motivos bueno, a nivel vacacional o de ocio, en otros casos vais a estar haciendo un desplazamiento por motivos laborales. Dicen aquí, Escorpio, debes de desapegarte de una situación que ya no tiene pies ni cabeza para ti en el amor y abrirte a nuevos caminos para no seguirte creando bloqueos, porque aquí salen apegos, un apego muy fuerte que tenéis hacia alguien del pasado. En los casos, vosotros sabréis que ya vosotros mismos comprendéis que esa situación no tiene solución y lo que te está es ocasionando bloqueos para que consigas a ese tu amor por destino. Bueno, vamos ahora con Escorpio. Con Escorpio en el amor, que ya están en una relación, son una de los ascendentes Escorpio, están en relación que les viene semana entrante y a partir de semana entrante. Ahí te dicen, puede amar sin miedo. Aquí para este primer grupo te dicen, Escorpio, puedes amar sin miedo. ¿Por qué? Dicen que le abras el corazón, que abras tu corazón para poder dar y recibir a tu ser amado la energía más elevada y desenfadada. Porque algunos de vosotros, o tal vez puede ser una lectura espejo, como sabéis, en algunas ocasiones pueden ser lecturas espejo y a lo mejor es esta situación, ¿no? La que siente tu ser amado, que a lo mejor piensa que tiene que estar con cierto temor, ¿no? Porque lo puedes o la puedes engañar. Entonces, sea para ti o sea para tu ser amado, dicen que puedes amar sin miedo y que a ti también te puede amar esa persona sin miedo. Viene un periodo de aislamiento, o deberías, es lo que te están recomendando los ángeles, que es el momento de desconectar, de que te aires, de que tal vez te tomes unos días de vacaciones o te vayas a casa de la familia, de alguna manera para airearos y quitaros agobios de encima, ¿no? Porque a lo mejor habéis venido estando más saturados últimamente por la situación que haya sido respecto a vuestra relación. No quiere decir que se vaya a producir una situación de separación, no, pero si te dicen que unos días vendría bien de aislamiento, bueno, para que os quitéis esos agobios que venís sintiendo algunos de mis Escorpio. Tercer y último grupo, te dicen que le expreses tu amor o que os expreséis el amor que sentís mutuamente tú y tu ser amado. Que si tu ser amado no te lo está expresando, bueno, pues que se lo expreses tú, que seas tú quien des ese primer paso. Bueno, Escorpio, vamos a ver qué les viene a mis Escorpio que están solos y solas. ¿Qué les viene? ¿Qué les viene en el amor? ¿Qué les viene? Semana entrante y a partir de Escorpio en el amor, solos y solas.
Sol, una de los ascendentes, ¿qué les viene? Guías espirituales, ángeles, arcángeles, ¿qué les viene en el amor a Escorpio que están solos y solas? Cortamos. Nos siguen indicando aquí, nos siguen confirmando, Escorpio, solos y solas, que aparece en tu vida una persona con muchas energías de Leo o ascendente en Leo. Primer grupo. Bueno, Escorpio, primer grupo. Aquí te dicen que dejes atrás esa apatía, esa tristeza que te está indicando ese cuatro de copas, porque llega alguien pronto que te viene brindando amor. Amor en abundancia. Con quién vas a poder comenzar una bonita relación y algo que va a dar unos frutos maravillosos. La carta siguiente es la de Capricornio, persona con el arcano 15, Capricornio, ascendente Capricornio, persona que te la manda los de arriba, que te la manda el universo, ¿vale? Y esta persona y tú os tenéis que conocer sí o sí por destino, el karma, aquí tenéis, el juicio, rueda del destino, el karma. Puro y duro, o sea, así de claro. A esta persona con muchas energías de Capricornio, ascendente en Capricornio, aunque tenga otro signo, esta persona te viene entregando todo. Esta persona es tu alma gemela, esta persona es tu pareja por destino, tercer y último grupo de Capricornio, rey de copas. Habéis roto, habéis tenido problemas, sí, totalmente, con una persona de signo de Cáncer, Piscis o Escorpio, como tú. El rey de copas te está representando a ti, son tus energías, pero aparte también habéis podido romper algunos de vosotros con alguien de signo de agua o ascendente. En otros casos ha podido ser con persona de cualquier otra energía, pero ahora mismo tu vida está pausada. Pero aquí tenemos esa princesa de pentáculos y ese carro. Tu vida sentimental, después de esta quietud total y absoluta, se pone de nuevo en movimiento. Aquí llegan noticias buenas de amor, movimientos. Puede llegarte una persona con muchas energías de cáncer, signo de cáncer o ascendente en cáncer, que te va a ayudar a que te quites esa venda de los ojos y te descruces esas espadas y a que empieces a ver la realidad, porque mira lo que te viene ofreciendo esa persona. Tenemos ahí el sol, te viene ofreciendo lo más grande, ¿vale? El comienzo no solamente de un bonito idilio, sino de una relación estable para quienes os llegue esta persona con muchas energías de cáncer, repito, o aunque tenga otros signos, su ascendente en cáncer. Con esta persona llegaréis a convivencia, con esta persona llegaréis a casamiento. Eso ya dependiendo de la forma, ¿no?, de pensar de cada uno. Bueno, vamos ahora con Escorpio, es parejas, personas del pasado, amores del pasado. Ciudad de noticias, comunicación. Aquí en algunos de los casos ha habido engaños, Escorpio, por tu parte o por parte de esa persona. En otros casos te lo han arrebatado, te lo han arrebatado con brujería. Yo francamente no veo noticias para este primer grupo, ¿no? No veo noticias, semana entrante no quiere decir que la persona no se comunique con Escorpio un poco más adelante. Segundo grupo, dicen que sí, que va a haber comunicación, dicen que lo que está pidiendo esa persona, que el deseo que tiene de estar de nuevo contigo y con estabilidad, que se le vea cumplido. Algunos tengo que deciros, algunas no le vais a dar la posibilidad, en otros casos sí. Vienen cambios, esa persona viene cambiada, va a haber encuentros varios y genial. Tercer y último grupo, tenemos ahí esa llave del éxito para ambos, tenemos la casa, tenemos ahí esa estabilidad que te viene pidiendo esa persona, Escorpio. Viene de bondadoso, de bondadosa, viene totalmente con ideas fieles, viene arrepentido, arrepentida de un engaño, ¿no?, que hubo en un pasado. Pero a esta persona es que viene de una forma estupenda y maravillosa tu vida esta persona, Escorpio, totalmente. Mira con qué energías. Ya lo demás, lógicamente, bueno, pues va a depender de ti, de nadie más. Y vamos, Escorpio, a pasaros esos numeritos de la suerte.
para Escorpio, Sol una vez en su ascendente, Escorpio. Recordaros, Escorpio, que son números de la suerte para semana entrante y a partir de semana entrante, que tanto os van a servir para quienes los queráis emplear en juegos de azar, como para quienes queráis escuchar a través de internet estas numeraciones, ¿no? Porque van a ser mensajes del universo y de los arcángeles para ti. El número de décimo de lotería es el número 11.693, terminaciones de dos cifras, que te van a dar mucha suerte el 12, el 18, el 18, te lo repiten doblemente, y también el número 33. Así que, Escorpio, ya sabéis, escuchad estas numeraciones porque son códigos y mensajes del universo y de los arcángeles para ti. Los podéis escuchar en a través de Google y aquí también en YouTube. Hay muchos vídeos referentes a los códigos de los ángeles, de los arcángeles y del universo. Escorpio, llegamos al final, amores míos, de vuestras predicciones. Muchísimas gracias por los likes, por vuestro cariño. Si os ha gustado mi vídeo, os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores y a quienes todavía no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Eso es importantísimo, Escorpio, como también lo es el que tú actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así recibáis todos y no os perdáis nada. Gracias, Escorpio, besitos, bendiciones, feliz semana, chao.